No. Era papá para ir a comprar pan. Yo creo que no es un lado para eso. En esta noche nos vamos a bañar. Ahí no vamos a capuchar. Visita. Aquí. Buen día. ¿Se escucha? Hola, ¿se escucha? Bueno, ya para empezar, ya hay 7 ya. ¿Listo? Hasta que se vayan integrando los otros y a los que se integraron hoy. ¿Quiénes se integraron hoy? Hola. ¿Quiénes se integraron hoy? Buenos días, Inge. Mi persona se integró hoy. ¿Es Yao? No, Freddy Sandoval. Proceso 1, ¿no? Ya. Es que ayer me registré y no me agregaron al grupo todavía. Qué barbaridad. Lo que pasa es eso, que quería saber para volver para atrás, para que no estén volando, como quien dice.
Ya. Listo, ingeniero. Ya. ¿Quién más se integró hoy? ¿Nadie más? Bueno. Miércoles. Bueno, pues ya son 3 minutos ya. Vamos a empezar la clase entonces. Cookies. No sale. Bueno, se perdió. Exactamente. Bien, ¿se observa, Juanes? Hola. Sí, se observa. Ya, hay 3 esperando, ¿sí? Ay, vamos a ver. Bueno. Yo creo que ya da para que empecemos. ¿Listo? Bien. Habíamos empezado hablando sobre el procesamiento del cuero, ya que se llama curtido. Y habíamos visto de que acá en Santa Cruz vamos a grabar la clase. ¿Se nota que está grabando, jóvenes? Sí, ¿no? Sí, ingeniero, se ve que está grabando. Ya, les decía de que habíamos empezado a hablar de lo que es el curtido del cuero, ¿ya? Y en base a la importancia que tiene el desarrollo en el departamento de Santa Cruz, en el sentido de que se desarrolla tanto en la parte agropecuaria, es decir, agrícola, ganadera, ¿ya? Tal es así de que Santa Cruz tiene una cantidad de mataderos, la mayor cantidad de mataderos que existen en Bolivia. De tal manera de que el crecimiento poblacional ya hace de que exista una demanda de carne, consiguientemente, eso implica de que tiene que haber un sacrificio de animales. En este caso, nos vamos a la parte de bovino. Se comenta por ahí de que la población de bovinos en Bolivia casi es el mismo número. Casi. Si hablamos que en Bolivia somos 11 millones de habitantes, creo que hay 8 millones de bovinos. Gran parte de eso está concentrado en el departamento del Beni, donde se da el caso de que la mayor tasa de extracción de carne está en ese departamento. Lógicamente que Santa Cruz ha desarrollado también una ganadería intensiva, de tal manera de que ha dado lugar al desarrollo en lo que viene a ser la cadena de los bovinos. Bueno, esto implica una cadena larga desde el momento en que se inician las actividades, por ejemplo, de alimentos balanceados, todo aquello que implica
su asistencia a los animales en cuanto a veterinaria, medicamentos y otros, ¿no? De tal forma de que Santa Cruz también concentra la mayor cantidad de curtiembres que existen en Bolivia. Les había mencionado de que de las que yo conozco, creo que son cuatro. Está Diamante, que está acá en el Parque Industrial. Y cerca de ella hay otra que, cuyo nombre no recuerdo. Después, en el mismo Parque Industrial, conocí la empresa Tauro, que ya mostramos fotografías de esa empresa. Y están las de Culgi, Cultiembre Santa Cruz y otras. Ya que algunas de ellas vamos a poder ver en este caso. La Cultiembre de Diamante, que está en el Parque Industrial. ¿Ya? Bien, es lógico que desde el momento en que podemos decir la necesidad que tuvo el hombre para poder cubrirse, hizo de que empezaran a usar cueros, ¿no? Porque no había tela en ese entonces, entonces era la forma de protegerse. Pero esto dio lugar a que poco a poco se vaya desarrollando una tecnología que hoy en día es una tecnología de alto impacto ambiental. Bien, esto es una presentación que hicieron estudiantes de la Gabriel en la materia de contaminación ambiental, en la cual fui un año dando esta materia. Entonces, yo les exigí a ellos, ya como eran de ingeniería ambiental, que aprendan los balances de materia para poder determinar la cantidad de residuos que se generan y el impacto que estos ocasionan. De paso, como ellos conocen y manejan harto el RACIN, entonces identificar algo que relacione el grado de impacto de acuerdo al RACIN y sus tratamientos posibles, ¿no? Bien, les decía que esta curtiembre está acá, ya, en el Parque Industrial, más o menos, está entre el séptimo octavo anillo. Ya antes había, al frente de ellos estaba una empresa que reciclaba aceite, creo que ahora ya no hay. Y a media cuadra estaba la otra empresa de cultivo que no recuerdo su nombre. Bueno, después de esta vista satelital, habíamos dicho de que los procesos de ribera, en el proceso habíamos descrito dos, la división de dos. El proceso de ribera y el proceso de cultivo en sí. La ribera comprende procesos desde que se recesiona la, en este caso el cuero, ya, hasta que llega al proceso en el cual se produce el proceso de dividido para posteriormente iniciarse el proceso mismo, que es el desencalado, que corresponde a la segunda parte de este proceso, que es el proceso de cultivo. Habíamos visto de que se puede recibir cueros que ya han sido traídos de otros lugares, lógicamente que tienen bastante sal. Desde el momento en que la gente panea un animal para su preservación, lo deja secando con sal. De tal manera de que eso implica un proceso ya muy diferente, bueno, levemente diferente al inicio mismo. Pero la recesión de piel fresca, como ustedes ven acá en la fotografía, ya se nota claramente que ese cuero está todavía, contiene todavía cierto contenido de que está detrás de la epidermis, grasas y posiblemente hasta vestigios de carne, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se... Bueno. Ingeniero. Sí. No se ve en la pantalla, solamente la primera parte se ve, de ahí no movió más. ¿No movió más? Sí, curtiembre de diamante limitada, dice, de ahí no movió más. El único lugar se ve de ahí no movió más. Sin embargo, yo empecé a mostrar varias láminas. Ya. ¿Se ve ahora? Sigue en lo mismo. Sale cargando, ingeniero. Sale cargando. Pero no carga nada.
Vamos a tener que... A ver, de nuevo, darle. Share, compartir. Ahora, ¿se observa? No, sigue lo mismo. Nada. Y ahora... Sigue nomás. Vaya, chico, pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mierda, es como si se hubiera colgado. A ver. Ingeniero, ¿sí? Tiene que volver, haga la prueba volviendo a salir y volviendo a ingresar al Zoom. A ver, vamos a intentar una vez más. Si no da, vuelvo al Zoom de nuevo. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Ya. Yeah. Bueno. Esto de acá es puro bla bla. ¿Y ahora? Sí, se ve, ingeniero, está bien. ¿Acá? Sí. ¿Esto de acá? También. Bueno, es aquí donde yo pensé que ustedes estaban viendo, les describí dónde está la Curtiembre Santa Cruz. Todo esto, más o menos, viene a ser el cuarto anillo, ¿ya? Y... Está entre el séptimo y octavo anillo, les decía, ¿ya? Bueno, esta es una vista satelital donde muestra la posible ubicación de esta curtiembre. Y estamos hablando acá, esto es lo que yo quería que vean, porque yo les mostré más que todo lo que viene a ser, voy a poner una chamarra, me ha hecho frío. Les había mostrado más que todo en que se recesionaba ya un cuero ya salado. Entonces aquí en la fotografía ustedes pueden ver que estas son pieles frescas que tienen todavía restos de carnes y grasas en la parte después de la dermis. ¿Está claro hasta acá? ¿Ya? Y les mencionaba de que el día de ayer habíamos visto el proceso en sí, de que corresponde a una, a dos procesos que la primera podemos decir que es la parte inicial que se denomina proceso de ribera hasta donde se da el proceso de división, es decir, de que ahí es donde se separa prácticamente lo que viene a ser el cuero que se va a ocupar. ¿Ya? Y la otra parte es aquello que no entra en el producto final. ¿Ya? Es decir, grasa, restos de carne que tiene después de la dermis. Entonces aquí vemos en esta fotografía pieles que son frescas. Acá vemos el proceso en que se logra efectuar el salado. ¿Ya? Tiene bastante sal, fíjense. Y el inicio del proceso tiene dos etapas. Aquellas en que el cuero fresco directamente se ingresa a los pulmones, ¿ya? Pero aquellas que ya tienen sal necesitan un proceso de remoción de sal previo a hacer este proceso de remojo, lavado. Bueno, y esto de acá vienen a ser los pulmones, es decir, de que son cuerpos cilíndricos generalmente construidos con un material especial, porque tienen que ser resistentes a la acción corrosiva, se adicionan sustancias químicas, y esto tiene un sentido de giro, de tal manera que el 200% del peso de la piel que ingresa acá se adiciona en 200% en contenido de agua. Bien, la pelambre en sí consiste ya en el proceso en el cual se eliminan los pelos y parte de la epidermis, ¿ya?
De tal manera de que también ahí se agregan ciertas sustancias químicas, como ustedes ven ahí, el sulfuro de sodio y cal. De tal manera que esto ayuda ya a eliminar los pelos que están en la superficie, las mismas raíces del pelo y, como les decía, la epidermis, que es el cuero, la parte fina que tiene en la superficie la piel. Esto es lo que más o menos vemos acá en este proceso. Y bueno, esto también se efectúa en los mismos colonos. ¿Ya? El descarnado dividido, habíamos visto de que es la separación de esa materia grasa y restos de piel que están, de lo que se requiere en sí, lo que va a ser el producto. ¿Ya? De tal forma de que esto se realiza en una máquina que tiene una especie de cuchilla, ¿ya?, en la cual el cuero va entrando y eso va haciendo el desgaste, podemos decir, o eliminación de lo que viene a ser el contenido graso y parte de restos cálicos, ¿no? Entonces, eso es lo que viene a ser este proceso, ¿ya? Y lógicamente que aquí vemos, ¿ya? Dice claramente en que las pieles son divididas en la flor, que es la parte externa, que es lo que realmente va a ser el producto, ¿ya? Y la parte interna. Bien. Entonces, ese es el proceso de división. Y luego en sí ya se inicia la otra parte del cultivo, es lo que les decía, ¿no? La primera parte viene a ser el proceso de ribera y después de la división se inicia este proceso, sí, que es el cultivo. En que consiste en eliminar ya la cal que se adicionó en el proceso anterior, en la cual se agregó cal y sulfuro de sodio. Ya, entonces, lógicamente que ahí son los primeros volúmenes de agua que tienen un alto contenido de minerales, ya. Y bueno, el purgado, en otras palabras, ya a través de esa remoción con agua, ese proceso de eliminar la cal que se adicionó del proceso anterior, permite también la eliminación de proteínas y lo que vienen a ser algunas raíces de pelo que quedaron todavía en el cuero. Bien. Luego tenemos el proceso de piquelado. Este proceso de piquelado, ya, es nada más que bajar el pH, porque en el proceso anterior, como se usó cal y contiene oxidrilos, entonces tiene un pH arriba de 7. Para lo cual, en este proceso de piquelado, se adicionan ácidos para poder bajar el pH, de tal manera de que, como ustedes ven ahí, se pueden usar una mezcla o caso contrario, soluciones de ácido sulfúrico, ácido fórmico y una parte de sal, ¿no?, que es el cloruro de sodio. Bueno, fíjense de que acá menciona de que se puede preservar el cuero donde, porque como acá se adicionó esta sustancia química y que bajaron el pH, no todos los microorganismos se pueden desarrollar en pH bajo, ¿ya? Pero caso contrario de que si este no va a seguir el proceso siguiente, ¿ya? Se menciona que se puede añadir un fungicida a este baño epiquelado para la preservación por un tiempo prolongado de estos cueros que están en proceso. Bien. Luego tiene, después del piquelado, viene el cultivo con cromo. Ese cultivo con cromo es lo que mayor impacto ocasiona en el aspecto de que son sales pesadas o minerales, cuya concentración en las aguas que son descargadas implican
un alto impacto ambiental en los puntos de descarga. Tenemos que este proceso de cultivo con mineral de cromo, ¿ya? Se efectúa también en los mismos culones. Aquí podemos ver los culones, ¿ya? Y que lógicamente que se agrega esta solución de cromo, ¿ya? Pero tiene que mantenerse a temperatura de alrededor de 40 grados Celsius. ¿Esto qué implica? De que se prepara esta solución enviando agua caliente. Para calentar el agua, ya se debe calentar en un depósito en la cual es más seguro de que el vapor que proviene de la generación de un caldero va a permitir el calentamiento del agua a la temperatura deseada. Tiene que efectuarse un balance ahí, de acuerdo al tamaño de los culones, ¿ya? Para poder enviar agua a esa temperatura, ¿ya? Entonces, se tiene de que las concentraciones del trióxido de cromo, que es la sal que, o el óxido que se agrega, ¿ya? Tiene una concentración alta del 25-26%. ¿Ya? Bueno, eso es en cuanto al cultivo con cromo. Bien, una vez de que se prestó ese cultivo, ya se deja escurrir, es decir, de que en forma natural la solución crómica que se adicionó está se separe del cuero, ¿ya? Para posteriormente efectuar, ¿ya? Para efectuar el proceso de rebajado. Pero fíjense de que esta solución es crómica, ¿ya? De alguna manera u otra permiten dar una coloración, por lo cual se obtiene lo que viene a ser el cuero wet blue, que presenta esta coloración, ¿ya? Bien, el rebajado es nada más que darle el espesor que va a tener el producto, ¿ya? De tal manera de que esto se efectúa en una máquina, como ven, el rebajado es una regulación mecánica del espesor del cuero, ¿ya? Lógicamente que al hacer el rebajado igual va a generar residuos sólidos que contienen, ¿no? Un aporte de los iones crómicos que se metieron en la solución del cultivo al cromo. Bien, aquí ya hemos visto de que el uso generalmente es de culones, como ustedes pueden ver. Ya ayer habíamos visto de la curtiembre Tauro. Esta es la curtiembre Diamante. Aquí están haciendo, se muestra el proceso de descarnado, que es aquí que se saca la materia grasa y residuos de carne en esta máquina que tiene como cuchilla. ¿Ya? Entonces, está mostrando todos los equipos que contiene esa empresa. La divisora es aquella que divide en dos partes lo que va a ser en sí el cuero que va a entrar a la etapa de cultivo. Después, hasta aquí viene a ser el proceso de ribera. ¿Ya? Y en esta máquina es donde se hace una división del cuero que ingresó al proceso, ya para que posteriormente pase hacia el proceso mismo de cultivo, que se inicia con el proceso de desencalado. Bueno, la máquina exprimidora tiene el objetivo básicamente a través de un efecto de presión, ya. Más que todo, esta máquina se usa después de que el cuero sale del proceso de cultivo al cromo, porque fíjense, acá ya muestra esta coloración, ya que es la que les decía, deja una coloración media azulada, de tal manera que aquí está impregnado todavía de soluciones crómicas.
De tal forma de que, ay, Dios mío, se va a acabar. De tal forma que con la presión se elimina esos vestigios y lógicamente que después viene un rebanado, podemos decir, ya, que el ajuste del espesor, donde todavía estas sustancias químicas están presentes en ese material. Bueno, acá vemos cuáles son las características que tiene el wet blue. Generalmente este cuero es el que se usa para la fabricación de guantes, ¿ya? Acá se nota un cuero ya curtido, ¿ya? Bueno, yo aquí a los estudiantes les decía de que hagan un balance. Acá presenta un balance de materia que nosotros vamos a hacer después en hoja de Excel, ¿ya? Y la determinación del consumo de agua, que generalmente es muy alto, ¿no? Aunque, fíjense acá, 1331,63 multiplicado por 1000. Esa es la cantidad de agua en litros que más o menos estimaron estos jóvenes. ¿Ya? Bueno, ¿en qué parte se generan estos residuos líquidos y qué componentes tienen? Entonces, esto está más ligado a la materia esta que diste ahí en la Gabriel, ¿ya? Y ese era el objetivo, ¿no? ¿Qué hacían con los residuos sólidos? ¿Ya? Entonces, basados en tal norma, ellos especificaron qué es lo que deben hacer con esos efluentes que salen de distintas partes del proceso y en cada etapa del proceso de producción de cultivo. Bueno, jóvenes, es largo esto, ¿no? Entonces no vamos a entrar muy en forma de específica, lo vamos a hacer en su momento, pero eso es lo que más o menos los que se integraron hoy pudieran nuevamente más o menos conocer qué es el proceso de cultivo. Ya vamos a regresar a las 7:45. ¿Listo, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero. Está bien, ingeniero. Ya, por cumplir.